¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. ¿Cómo va este nuevo año que vamos iniciando con la bendición de Dios? Créanme que tenemos un año maravilloso que solo Dios sabe cómo es que Él nos va a conducir. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de su Espíritu cuando oramos fervientemente. Recuerden ustedes que el diablo anda cual león rugiente buscando a ver a quién devorar. Pero no tenemos nada que temer porque tenemos un seguro refugio en Jesucristo, al cual podemos acudir. Como el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y es a través de el maravilloso privilegio que tenemos de orar, que las puertas del cielo se abren para que Dios te acompañe cada día de este nuevo año. Esta noche tenemos nuestro invitado desde Calgary, Canadá. Es maravilloso cómo podemos comunicarnos a la distancia a través de estos medios. Él nos contará el poder de Dios manifestado para salvar a aquellos que en Él confían. Es tu Dios, es mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. La Biblia nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es que las situaciones de riesgo, de peligro, de pérdida, están a la orden del día en cualquier momento. Pero también todos los días debemos poner nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra salud, todas las cosas que conciernen para esta vida en las manos de Dios. Esta noche está con nosotros Joel, que nos acompaña desde Calgary. Joel Duarte, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación y poder compartir con todo nuestro auditorio las grandes maravillas que Dios ha hecho con tu vida. Gracias. Cuéntanos algo de ti para que la gente se pueda familiarizar contigo. Gracias, Pastor. Un saludo especial a cada uno de los oyentes y gracias, Pastor, por esta invitación. Yo vivo en Canadá, salí de Colombia hace 25 años. Estuve 6 años viviendo en Estados Unidos, viví 9 años en Montreal y ya llevo 10 años viviendo aquí en Calgary, Alberta. En Colombia trabajé como pastor y fue muy bendecido durante los cerca de 8 años que estuvimos trabajando en Colombia en el ministerio. Y pues aquí en Calgary me encuentro con mi esposa y con mis dos niñas. Por ahí tenemos una foto que dinos cómo se llaman ellos, ellas. Ok, al lado izquierdo mío, esa es mi esposa, se llama Janet Penna González, es hija también de pastor, el pastor ya está jubilado. La siguiente es Melisita, ella está estudiando en la Universidad de Lacombe, Wellness, Bienestar, y la pequeña, que es la grande, Emilita,
Ella está terminando la high school en este año y el plan de ella también es el próximo año ir a estudiar a la Universidad Adventista de Lacon, aquí en Calgary, Alberta. Excelente, linda familia, gracias a Dios. Y durante todo este tiempo, Dios te ha acompañado, no te ha dejado, no te ha desamparado. Tú has visto la mano de Dios guiando toda tu familia. Pero cuéntanos, Joel, ¿cómo aprendiste a orar? Cuéntanos en breve, ¿cómo es que tú empezaste a cobrar ánimo, a cobrar ese impulso de buscar a Dios? Como si Bueno, fuera con hambre, ¿no? Con sed de que de la presencia de Dios. Cuéntanos algo. sí, yo soy el menor de la familia. Los dos últimos nacimos en el Evangelio. Mi papá fue un hombre de mucho mundo. Él hasta llegó a hacer pacto con el enemigo, mató un gato. Él nos contaba esas historias en las cuales él participó. Y cuando él conoció el Evangelio, él abrigó el Evangelio de manera muy aférrea, muy apegada, debido a la situación en la que él había vivido. Y fue algo especial porque mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana a hacer culto. Y era media hora cantando y media hora orando. Así que usted se imagina esa rutina todos los días. Fue una experiencia al principio, uno no entiende el por qué los padres hacen eso con uno. De muchacho yo crecí en la iglesia adventista, tuve que prestar servicio militar. Cuando salí del servicio militar, pues fue otra experiencia diferente que el poder estar en casa, ya no tenía a papá y a mamá que me protegieran y ya tenía que enfrentarme con muchas situaciones que nunca había conocido, como la prostitución, como la drogadicción, como el homosexualismo y cosas, experiencias que uno no vive en hogares cristianos. Cuando tuve que salir y estuve en ese mundo, en ese momento fue que entendí el por qué mi papá nos había dado esa experiencia de la oración para él. Y de ahí en adelante empecé una experiencia de oración más fervorosa. No que no hubiera orado antes, sino que ahora empecé a orar más porque veía la realidad, veía las cosas que ya no eran en mis 18 años anteriores dentro del ambiente de la iglesia y en ese año pude tener muchas experiencias hermosas de cómo Dios me protegió por medio de la oración y el conocer, el haber podido tener el conocimiento de la verdad. Saber diferenciar cuál es la verdad y cuál es el error, y no solamente para mí, sino también para otras personas. Amén. Qué bonita experiencia que tú recibiste, ese hábito maravilloso de orar de tus padres y que tú lo apreciaste en momentos donde tú tenías que tomar grandes decisiones en la vida y el Señor habló a través de su espíritu cuando más lo necesitabas porque habías aprendido esos hábitos espirituales, religiosos, desde pequeño. Y bueno, tú decidiste ser pastor y supongo que hubo mucha oración, te decidiste casarte y hubo mucha oración, y Dios ha hablado a lo largo de tu vida como si hubiera sido un caminar con un amigo. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti ahora? A ver, la oración esa ha sido una experiencia, como lo dice la hermana Juárez, es hablar con Dios como con un amigo. Y he tenido la experiencia de recibir muchas bendiciones.
No ha sido fácil desde el momento que salimos de Colombia, porque hemos tenido que salir a un país, una nueva cultura, una nueva lengua. Hemos vivido en diferentes circunstancias, diferentes culturas, digámoslo así. Estados Unidos es una cultura totalmente diferente a Canadá. Montreal es otra cultura diferente a la de aquí de Calgary. Pero en todo momento hemos podido ver la mano de Dios guiando y dirigiendo nuestras vidas, y que siempre el Señor le muestra a uno qué debe de hacer, cómo debe de tomar las decisiones, y sobre todo la bendición de que después de que salí de Colombia pudimos tener la bendición de tener las hijas. En Amén. Colombia intentamos mucho por tener hijos, pero el Señor no permitió. No entendemos por qué, pero ha sido una bendición ahora tener las hijas aquí. Una, Melisita, ella nació en Estados Unidos, y Emily nació en Montreal. Así que tengo dos niñas de diferentes países, pero ellas aman y se desviven por Colombia. Así de que son canadiense y americana, pero se consideran totalmente colombianas, hispanas. Por la familia, definitivamente, por los abuelos, por todo, y sobre todo la herencia cultural que ha recibido, ¿no? Entonces, la herencia, parte de esa herencia es el poderoso instrumento de la oración que les acompañará el resto de sus vidas y que como padres tenemos el gozo de ver cómo nuestras hijas o hijos también adquieren esos hábitos que los van a hacer exitosos, no solo para esta vida, sino para la vida venidera, ¿no? Que es lo que realmente andamos buscando en esta tierra. Así que la oración ha sido como el aliento de tu vida con un compañerismo con Jesucristo. Cuéntanos alguna historia de cómo Dios te ha acompañado a lo largo de este viaje maravilloso con Él en oración. Bueno, tengo dos experiencias que contarle. La primera experiencia es, estaba reiniciando mi ministerio en Colombia, en el oriente colombiano, y fuimos a tener una serie de conferencias con el pastor titular del distrito. Y en ese lugar teníamos que terminar la conferencia y viajar todos los días en bicicleta cerca de 10 a 15 minutos para poder tomar el transporte que nos llevaba de regreso a casa. El viernes en la noche, saliendo de la conferencia, hicimos el llamado y 5 personas aceptaron el bautismo. Y arrancamos camino, nos alargamos un poquito por el llamado y por esas cosas. Entonces agarramos las bicicletas y agarramos a toda velocidad lo que nos diera las piernas. Y yo iba por la carretera, pero el pastor, en vez de coger la carretera, el encargado del distrito, se fue por un barranco y iba justo a una valla de alambre de púas. Y entonces yo me preocupé y le dije: "Pastor, cuidado". Y cuando yo me descuidé, la bicicleta mía cayó en un hueco. Yo di 7 vueltas en el aire, caí y tuve un impacto sobre mi cara. Y entonces me levanté y el pastor me hablaba y yo estaba confundido, no sabía qué era lo que él me decía. Así es de que el pastor me llevó a casa. Y camino a casa yo le preguntaba al pastor por mi esposa. Y él me decía: "No, usted no se ha casado". Él me empezó a echar broma pensando de que yo le, porque yo era muy echador de broma, pensando de que yo le estaba echando broma. Cuando yo llegué a casa, mi esposa me vio y me dijo: "No, yo no me puedo quedar con él así". Así que nos fuimos para el hospital. En el hospital me internaron. Me dijeron que yo me tenía que quedar esa noche allí. Mi esposa, y le dijo el médico, me dio un medicamento y le dijo a mi esposa, el médico:
usted no puede dejar dormir a su esposo. Que si lo deja dormir, puede ser de que la mente le quede en blanco, como puede ser que recupere la memoria, no sabemos. Por eso le administré este medicamento para ver qué reacción tiene en su esposo. Ella se quedó al lado mío y me empezó a hablar, ya como las 5 de la mañana, yo ya no aguantaba. Le dije, déjeme dormir porque tengo mucho sueño. Me dormí, me desperté al día siguiente, cerca de las 7:30 de la mañana, y yo me levanté asustado, ¿qué es lo que pasa? Y me sentía dolorido de los moretones y del golpe. Me mostró con un espejo lo que me había pasado en la cara. Y entonces pensé a preguntarle, ¿qué pasó? Yo no recuerdo nada de lo que pasó. Entonces ella empezó a contarme lo que había sucedido. Oramos al Señor y agradecerle de que había perdido la memoria, pero gracias a su voluntad pudimos volver a regresar la memoria y poder terminar y seguir continuando, laborando, predicando la palabra del Señor. Amén, amén. Dios es maravilloso. Cuando sus hijos andan en sus caminos, el Señor se encarga de nosotros, y aunque tengamos dificultades, problemas o diferentes situaciones de crisis que nadie puede realmente evitar porque vivimos en este mundo, buenos y malos padecen, entonces Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso en este programa acostumbramos, como ustedes ya saben, orar los unos por los otros. Durante este tiempo, usted puede enviar sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y sus peticiones y agradecimientos pasarán, todos los podremos ver para que nos integremos y podamos orar los unos por los otros. Anota las peticiones que van a pasar en pantalla, anota los agradecimientos y por favor, únete a nosotros. Hagamos, digámoslo así, una gran familia que ore los unos por los otros y que la gloria de Dios pueda ser vista en todo el mundo. De acuerdo a Apocalipsis 18, la gloria de Dios iluminará este mundo. Y esta es la visión de este programa, que es a través del poder de la oración que se terminará de predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque el poder, el derramamiento del Espíritu Santo vendrá como consecuencia del fervor en las oraciones. Así que te invitamos a que te unas a este maravilloso equipo y maravillosa familia que oran los unos por los otros. Así, Joel, Dios has hecho milagros con tu vida. Realmente eres un milagro andando. Y Dios ha hecho milagros tras milagros. Cuéntanos otra anécdota, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. En el distrito que estaba trabajando, era un distrito rural, programamos en esa oportunidad yo ya estaba como director de distrito, y programamos un congreso distrital en que las congregaciones nos pudiéramos unir en un lugar para realizar una actividad espiritual, que era una vigilia, y al día siguiente tener una ceremonia bautismal. Así es de que programamos la reunión para realizarla desde el viernes en la tarde hasta la medianoche, y luego el sábado continuar con las actividades espirituales, escuela sabática y culto, y luego la ceremonia bautismal. Así es de que con mi esposa fuimos a este lugar, que queda en carro, queda 3 horas y media, pero luego de ahí teníamos que coger una bestia o un burro o un caballo, para que entiendan, y podernos ir al lugar, que eran otras 3 horas y media. Así es de que nos fuimos para aquel lugar, y desde el viernes en la tarde hasta en la noche tuvimos la vigilia. El sábado en la tarde tuvimos
en la mañana la escuela sabática de culto y luego la ceremonia bautismal. Tuvimos, gracias a Dios, una fiesta bautismal de 23 personas y luego entonces decidimos regresar. Entonces en Bestia regresamos y ya estaba de noche, cogimos el carro y nos regresamos a la población donde estábamos trabajando. Así que teníamos que atravesar un río para poder llegar hasta el pueblo donde estábamos. Cuando llegamos a la orilla del río, nosotros vimos oscuro, pero no sabíamos cómo estaba el caudal del agua, qué había pasado, cómo estaba el lugar. Así de que nosotros oramos y le pedimos al Señor de que nos ayudara a pasar al otro lado, porque veníamos de una fiesta espiritual, veníamos espiritualmente llenos, fortalecidos, porque tuvimos jornadas de oración y todo. Entonces emprendí el camino, y cuando uno va en el río, pues uno camina y el carro empieza a balancearse, y más que uno siente que las piedras por las piedras, pero no, yo sentía era que el carro me lo llevaban como impulsado, como si fuera, estuviera una lancha, como si fuera una lancha, que no tocaba el piso, sino que fuera sobre el agua. Finalmente llegamos al otro lado, y al llegar al otro lado, hay una familia que vive ahí al lado de la orilla del río, que pertenece a la congregación donde nosotros, a la congregación principal, que era la iglesia sede. Y llegamos a saludar a los hermanos, y los hermanos nos miraban y decían: pastor, ¿pero usted por dónde apareció? ¿Por dónde llegó usted? Y yo asustado y le dije: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y usted por dónde llegó, pastor? Le dije: no, yo acabo de atravesar el río. Dijo: pastor, ¿cómo usted pudo pasar el río? Le digo: ¿por qué? Dice: porque es que esta mañana y esta tarde, en la mañana, un camión maderero se lo llevó el río, quedó atravesado en el río. Y en la tarde un bus quiso pasar y también quedó atravesado en el río. ¿Y cómo es que usted haya podido pasar en su carrito el río? No lo entiendo. Entonces le dije: pues no, yo no lo entiendo, pero esos son motivos de agradecimiento a Dios. Entonces lo invito para que oremos y agradezcamos al Señor, porque mire la mano de poderosa de Dios, cómo nos ha protegido y cómo nos hizo pasar, como si fuera en una balsa, porque yo no sentí piedras ni nada, y ellos no creían el milagro que el Señor había hecho con nosotros. Eso fue, tuvimos la oportunidad de orar con los hermanos, y los hermanos felices de ver de cómo Dios nos había bendecido y nos había protegido. Eso me hace recordar que los milagros de Dios son tan maravillosos que a veces la gente no los puede creer, como cuando Pedro salió de la cárcel y apareció allí de repente a la congregación, no lo podían creer. O cuando Jesús resucitó, tampoco podían creerlo. Las cosas de Dios son maravillosas, y solamente a través de la fe, a través de la experiencia personal en oración, es como tú logras ver cómo Dios se está moviendo en la vida, en los acontecimientos de tu diario vivir. Una persona que no ora no tiene la oportunidad de ver cómo Dios está trabajando, y no tiene la oportunidad de emocionarse del maravilloso Dios que tenemos, generoso, fiel, abundante, santo y puro. Y realmente, al escuchar estas historias, nos llenamos de emoción, porque Dios está actuando, está vivo y quiere manifestar su gracia y su poder entre nosotros, de tal manera que haya muchas alabanzas. Me imagino, pastor, que en esa ocasión los cantos tuvieron un sabor diferente o más profundo, porque Dios lo libró de peligro,
prácticamente ahí hubiera quedado. No sé qué hubiera pasado con esa pequeña, ahora sí, embarcación, que es su carro, ¿verdad? Pero Dios así es, Dios es maravilloso. Qué grande es Dios. Pastor, ¿usted ha visto ese, en su caminar, esa gracia maravillosa? Porque usted es un hombre de oración, por gracia de Dios. Y usted ha iniciado un ministerio que quisiéramos que lo comunicara a los demás aquí en este programa, por si alguien desea unirse a este ministerio maravilloso, perfectamente puede hacerlo. Cuéntenos algo de este ministerio al cual Dios, en su misericordia, lo llamó a continuar o a iniciar a través de una modalidad que usted nos va a contar. Cuéntenos de este proyecto, de este ministerio que tiene. Gracias, pastor. Hemos tenido la oportunidad, bueno, el Señor me ha mostrado, y es preparar unos mensajes en los cuales diariamente compartimos por medio de WhatsApp. Tengo varios grupos en los cuales lo he compartido. Precisamente hoy estaba escuchando de alguien que me decía, ay, yo he escuchado las meditaciones que usted prepara, o sea, es una bendición de que el mensaje no solamente está aquí en Calgary con los hermanos que yo tengo, también tengo familia en Colombia que están compartiendo estos mensajes, estos audios, y ha sido una bendición. Muchos testimonios me han llegado de personas que han escuchado los mensajes y que se han acercado de una u otra manera al Señor, y el propósito también es que no solamente escuchar la palabra del Señor, sino también en oración, unirnos y esas necesidades presentárselas al Señor. Amén. Para que Él dé respuesta a cada una de nuestras necesidades. El Amén. Ministerio se llama Ministerio de Esperanza. Yo soy el orador, ese es el número de mi WhatsApp, en el cual en este momento estamos compartiendo los mensajes. Tengo varios grupos, el grupo de aquí de Hispano de Calgary, tengo un grupo de hermanos que son hermanos de Venezuela, hermanos de Colombia, hermanos de Canadá, de Montreal, de diferentes lugares, y tengo otro grupo en el que compartimos los mensajes directamente del Ministerio de Esperanza. Así que quien desee recibir un devocional diario, yo lo comparto en las noches, 9, 10 de la noche, hora de Calgary. Así que cada uno de ustedes en la mañana ya van a poder recibir, tener su mensaje para que lo escuchen y les sirva como un devocional, pero también un momento de reflexión y un momento para apartar, un momento también de oración. Pastor lo mencionaba al principio, los afanes de esta vida, las carreras de esta vida, a veces no nos dejan apartar tiempo para Dios. Y a veces escuchamos y ni siquiera escuchamos las matutinas. A veces no tenemos tiempo de ni siquiera leer la lección de escuela sabática. Y poner un audio en el WhatsApp puede ser de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Amén. Ha obrado en otras personas, también puede obrar en cada uno de ustedes. Y son ministerios que el Señor permite que desarrollemos porque la Escritura dice que este evangelio será predicado a todo el mundo. Y lo especial que dice es que por testimonio. Así que las redes sociales son muy buenas, pero la mejor manera de predicar el evangelio es el testimonio. Y el testimonio se logra mediante una vida de devoción, de estudio de la palabra y también de oración. Porque la oración es el aliento del alma. Es el aliento que recibimos cada día para poder cumplir y atender las actividades de cada día. Cada uno de una manera diferente podemos, en oración, pedir al Señor que nos bendiga. Amén. Si Él pudo obrar en mí, si Él pudo
hacer esas obras en el pasado y ha estado haciendo las obras ahora, ha continuado, porque cada día es una nueva experiencia y es un reto para cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos, cuando vamos manejando el carro, de qué nos está librando el Señor, de qué nos está protegiendo, de un accidente, de algo trágico que nos pueda suceder en el camino. Pero dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Gracias, pastor. Que realmente Dios es tan maravilloso y fiel que Él nos protege aunque nosotros no nos demos cuenta. Dios nos da la vida y ni siquiera le agradecemos muchas veces. Dios nos da el alimento porque Dios provee la vida, aunque el agricultor le pone agua, abono, pero sin la voluntad de Dios esa plantita no crecería. Dios nos da el aire, nos da la familia, nos da diferentes bendiciones que muchas veces no agradecemos y por lo tanto no nos damos cuenta de cómo Dios está obrando maravillas a nuestro favor. Porque estamos tan embargados con quehaceres que olvidamos a la persona más importante del universo. Queridos, mientras escuchamos una hermosa alabanza que glorifica el nombre de Dios, vamos a enviar nuestros pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y vamos a enviar también nuestros agradecimientos para que juntos podamos orar, agradecer, alabar el nombre de Dios maravilloso que tenemos. Escuchemos esta alabanza que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Gracias, Antonino, por recordarnos que la vida es una senda y que podemos invitar a Jesús a caminar con nosotros para que podamos ver su gloria y lleguemos al mismo destino, a donde Él está ahora, al cielo. Nos han llegado algunos pedidos de oración. Puedo leer algunos de ellos. Otros van a aparecer en la pantalla o han estado apareciendo en la pantalla para que tú tomes nota y puedas unirte a nosotros en oración. Recuerda que hay un grupo
de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se complacen en interceder por tus pedidos de oración, unirse al grupo de personas que oran por estos pedidos de oración y agradecimientos. Así que voy a leer. No, recuerden ustedes que estamos ya en el séptimo día de los 10 días de oración. Toda la iglesia mundial está orando fervientemente para que Dios derrame su espíritu, libre de peligros a sus hijos en lugares como Ecuador, por ejemplo, que están teniendo situaciones sociales muy difíciles en estos momentos. Desde luego los hermanos en Ucrania, en Rusia, que están también padeciendo. Así que hay mucha necesidad, muchos pedidos de oración que podemos poner en estos 10 días de oración. También les recuerdo a todos nuestros amigos sordos y sordas que hay un ministerio que están teniendo este programa de los 10 días de oración. Este ministerio maravilloso están teniendo también sus momentos de oración a través del lenguaje y señas que ellos conocen, se unen. Qué maravilloso que tú, si tienes esta necesidad de orar, te unas a este grupo también. También hemos de continuar orando por la familia Baltasar. Nuestro querido amigo Nicolás ya descansa en las mejores manos del universo, esperando la bendita venida del Señor, que es nuestra bienaventurada esperanza. Y lo mismo decimos para el pastor Moisés Espinosa, porque Pili, como cariñosamente le llamamos, la esposa de Moisés, desafortunadamente perdió la vida en un accidente terrible. Dios les consuele, les abrace a toda la familia y que Dios levante su rostro al trono de su gracia para alcanzar misericordia y consolación. Lo mismo decimos porque falleció en Puerto Rico Iris María Ramos Torres y nuestra querida amiga Noemí, que está allá en Puerto Rico, le enviamos un afectuoso saludo y nuestras condolencias por esta situación de la pérdida de su mami, pero con el consuelo vivo de volvernos a encontrar, pero ya sin dolor, ya sin sufrimiento. Así que oremos por estos pedidos de oración que han estado pasando en pantalla, seguirán pasando, más los que hemos añadido a esta lista. Yo le voy a pedir, pastor, que tenga la bondad de orar y que nos dirija al trono de su gracia. Le invitamos a usted a que se una con nosotros orando. Incline su rostro y oremos. Amado y misericordioso Padre que estás en lo alto de los cielos, colocamos en tus manos, ante tu presencia, cada uno de estos pedidos de oración, a cada una de estas personas que han pasado situaciones difíciles como pérdida de seres queridos, para que tú les des el consuelo que ellos necesitan. A cada uno de los que están pasando tribulación, sufrimiento, dolor por diferentes circunstancias, por la enfermedad, por un accidente, por la circunstancia que hayan atravesado, tú seas con ellos. Pero en especial, Señor, seas con cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros nos coloquemos en tus manos cada día, mediante la oración, para permitirte que tú seas el que obres en nosotros tanto el querer como el hacer por tu divina y santa voluntad. Amén, amén. Pedimos, Señor, para que tu mano poderosa, sanadora y tu consuelo a través de tu Santo Espíritu sea con cada una de estas personas en las diferentes circunstancias que se están viviendo. Y de manera especial nos colocamos en tus manos pidiendo para que cada día podamos apartar momento de oración para estar en comunicación contigo. Amén. Que estos 10 días de oración sean una bendición para poder acercarnos a ti y permitir que obres tú
en cada uno de nosotros, no según nuestra propia voluntad, sino permitiendo que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros. Hoy siempre lo pedimos en los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Joel, por esta hermosa oración, por haber compartido con todos nosotros tus experiencias con Dios, del Dios vivo. Experiencias maravillosas que nadie te las puede quitar. Son tuyas y han sido atesoradas también en nuestros corazones para alabar al único Dios verdadero, creador, sustentador y salvador nuestro. Gracias. Tú tienes una promesa muy especial que vas a compartirnos y que vamos a hacer nuestra a través de la oración, precisamente. ¿Cuál es esa promesa maravillosa que tienes para compartirnos? Sí, quiero compartir Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. El Señor Jesús les dio esta promesa a sus discípulos y le dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En la vida atravesamos diferentes circunstancias, dificultades, problemas, pérdidas de seres queridos, de papá, de mamá, de un hermano. Pero la oración es el alimento que necesitamos diariamente para fortalecernos y continuar en la batalla, en la vida que tenemos que vivir en esta tierra, de sufrimiento y de dolor, pero teniendo la seguridad de que si nos comunicamos con Dios, Dios nos promete un Consolador. Amén. El Espíritu Santo, para que Él esté con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros cada día sentir el deseo de buscar a Dios a través de la oración, del estudio de su palabra. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no seríamos motivados. Amén. Y debemos de darle gracias a Dios de que el Espíritu Santo es el, como dice el apóstol Pablo, obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Así, apreciados hermanos, esa es mi promesa, porque Dios, Jesús lo prometió y nada que Jesús promete no se cumple. Siempre lo que el Señor promete, Él nos lo da. No cuando nosotros queremos, sino cuando es su sagrada voluntad. Y buena, agradable y perfecta, está en el tiempo apropiado para darnos el máximo bienestar conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Joel Duarte, por estar con nosotros compartiendo sus historias, tu vida, tu viaje, tus anécdotas, tu oración. Que Dios abunde y sobreabunde en bendiciones para ti, para tu familia, y que podamos ver pronto juntos la gloria de Dios cuando Cristo venga con todos sus ángeles. Para ya terminar este capítulo de este mundo lleno de pecado y empezar una nueva vida en Cristo allá en el reino de los cielos. Gracias, Dios te bendiga. Y a ustedes, queridos amigos que han estado con nosotros, recuerden que Dios es nuestro amparo y fortaleza y que podemos contar con Él porque Él es fiel, generoso y siempre, siempre tendrá el amor en su vida para compartirla con nosotros a través de su Espíritu. Yo me despido de ti con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.